El modo en que cada músico entra en contacto con su primer instrumento es tan particular y único como el modo en que se puede conocer a una futura pareja. Sin embargo, en el caso de los instrumentos de fuelle, hay algo que generalmente se repite. Cuando uno conoce su primer acordeón o bandoneón, este suele llegar de segunda mano. Tal vez lo heredemos de un abuelo o lo descubramos un día de suerte en una baulera polvorienta o lo compremos en un negocio de artículos usados después de juntar moneda tras moneda. Pero sea cual sea la manera en que esto suceda, casi siempre hay algo en común. El instrumento de fuelle llega a nosotros con una vida anterior. Tal vez por ese misterio respecto de su vida pasada o por la cualidad de parecer respirar cuando se los toca, los instrumentos de fuelle parecen tener una vida propia, independiente de quien los toca. Cuando aparecieron los acordeones, los bandoneones, que vienen de milenios de atrás, ese instrumento, el acordeón, ya los chinos tenían un instrumento, era un instrumento redondito, como si fuera una pipa, una forma de pipa, y abajo, y se soplaba y tenía como si fuera una quena. Y el bandoneón es un instrumento que se creó en Alemania para suplantar el armonium, que se fuelleaba con los pies. Era muy pesado y la religión protestante querían en sus procesiones ir con música. Y alguien inventó ese instrumento, el bandoneón, que en cada cuarto de espacio del bandoneón hay un fuelle que es gordo y duro, donde hay dos argollitas. Y eso era lo que se ponían en el cuello, y con ese instrumento tocaban en las procesiones con un instrumento que tenía un sonido similar al del armonium. Tengo la sensación que además la historia esa de cuándo vino, cómo vino, en manos de quién vino, queda como en brumas. Es una historia que nunca termina de quedar clara. Hecho que me gusta, en definitiva, porque es lindo que no quede clara la historia, que quede como en una especie de penumbra, de incertidumbre. ¿Cómo llegó ese instrumento? Aquí, en Crespo, la presencia del acordeón tiene un origen muy claro que se relaciona con la llegada de inmigrantes alemanes provenientes de la zona del Volga. La música era lo principal de una fiesta, digamos de un casamiento o fiesta familiar, era lo primordial. ¿Y la música ha cambiado mucho de esa época sí, a esta hora? Sí, sí, cambió un montón. Porque vos fíjate, en esos años no había equipo como ahora, era fuerza pulmón. Y cambiaba totalmente. Tenías la guitarra que te acompañaba, ¿no es cierto? Y acordeón y una batería, pero era todo fuerza pulmón. Yo me acuerdo que he tocado casamientos que estábamos ubicados en un rincón, ponían una mesa, ponían los músicos arriba para que lo vean. En la otra punta no se escuchaba, no había audio como ahora. Entonces los de aquella punta que bailaban, miraban cómo bailaban los otros y seguían al mismo paso porque no escuchaban la música hasta el fondo. (Risa)
En su largo peregrinar hacia el músico que lo espera, los caminos que recorren los instrumentos de fuelle a veces son misteriosos e insondables. Muchas veces uno se sorprende al ver la poca difusión que tienen en lugares en donde se esperaría encontrarlos. Y por el contrario, su amplia difusión en otros lugares alejados de los grandes centros urbanos. Tal es el caso de Castelli, Chaco, en donde alguien un día descubrió que había muchos fuelles. ¿Cómo es que se encontró con el oficio de arreglar el instrumento? Más bien accidentalmente, ¿no? Porque se me rompía mi acordeón y no tenía plata para hacerlo arreglar, simplemente. Y bueno, eso me llevó a descubrir algo del acordeón, ¿no es cierto? Tanto que yo decía cuando empecé a arreglar esto, si no hay acordeón. Acá. ¿Usted creía que había pocas acordeones en la zona? Creía que había pocas. O sea, también se debe a que yo empecé a trabajar. Parecieron la gente que lo tenían guardado, que lo compraron los abuelos. Y cuando supieron que alguien arreglaba, empezaron a aparecer todos, ¿no? En este lugar del Chaco hay un crisol de razas que se unen acá y cada uno trajo el acordeón. Coco Gómez es un importante referente del acordeón en el Chaco. Él sabe explicar muy bien una de las posibles razones de la amplia difusión del instrumento en esta zona del país. Yo me imagino que en esa época no, cuando como había dos o tres intérpretes nomás, el dos hilera era el único instrumento que llegó para la zona. Estos acordeones yo tengo entendido que cayeron de la mano de los correntinos cuando vinieron a sembrar, a cosechar, trabajando la tierra. Pero de aquel lado, cuando venían de la otra zona, llegaban los salteños que eran de Rivadavia, Banda Sur. Ellos traían su costumbre, pero eran ese nomás, era violín con el bombo. Y se le armó el problema a los salteños cuando se van cortando las cuerdas. Claro, para allá 500 kilómetros, 600 más o menos a Tartagal, quedan sin cuerdas los violines. Y me contaba el abuelo, no, y si empezaban a tocar, dice, ya cuando no había más violín, le buscaban la vuelta. Ese sonido que sacaba el violín, por ejemplo. Ahí le fueron buscando. Yo me imagino así, ¿no? Suena parecido, pero no es lo mismo. Entonces... Estamos en Salta, en tiempos del carnaval. Aquí, durante este festejo, el bandoneón, ese instrumento tan asociado al urbano, tiene un rol protagónico entre la albahaca y la harina. En Salta he conocido algunos bandoneonistas, también más cacharpalleros, ¿no? Las cacharpallas son esas fiestas carnavaleras, ¿no? Y tocan muy bien esas zambas y esas cosas así, esas chacareras tan llenas de picardía, ¿no? De picardía rítmica, ¿no? Yeah.
contame un poco de cómo es una situación cuando uno habla de las carpas. O sea, se llama carpa, pero capaz que no hay una carpa, no la va a ver. Porque quedó eso de hace años. Antes sí, tiraban una carpa grande y contratan los músicos en vivo, todo en vivo, ¿no? Bueno, y bailan los 3-4 días que dura el carnaval y ahí duermen, todos se levantan, vuelven a bailar. Y así. ¿Y los ritmos que se tocaban y que se tocan en esos bailes de carpa? Hay dos estilos de samba. La samba lenta, digamos, poética, y la samba carpera. ¿Y me podrías dar un ejemplo así entre como una samba carpera? Sí. Y más... Esta es una samba carpera, por ejemplo. Dan ganas de bailar. Claro, pero ese es el sonido staccato, digamos, que hace vibrar, ¿viste? Yo lo que quiero, el estilo, por favor, no es por pensar mal, y no quiero que pensemos mal en el torito. Que no se pierda nada. Cuiden su pertenencia, por favor. Gracias. A mí me fascina. Son mundos para mí prohibidos porque, con todo el respeto que tengo por esa música, no podría tocar, sería un gringo ahí, ¿no? ¿Cómo supongo que a ellos les fascina también, a la inversa, las picardías y los misterios y las oscuridades que tiene la manera de tocarse el tango, ¿no? Oscuridades sobre todo, ¿no? Sería tres compases. Mario Vega es formoseño, con raíces chamameceras. Pero a él también le interesa conocer los secretos y oscuridades del tango. Y para lograrlo, concurre a la Orquesta Escuela Emilio Balcarce en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo viniste a Buenos Aires? Hace 2 años. ¿Y por qué viniste? Y bueno, vine en busca de aprender un poquito más de música. ¿Y pero allá siempre tocaste música? Toqué música, sí. ¿Desde qué año? Chamamé. ¿De qué año? Del 88 más o menos. 88, 89, 9 años. ¿Desde los 9 años? Sí, pero tocando acordeón. ¿Tocando acordeón? Acordeón, sí. ¿Y el bandoneón cuándo empezaste a tocar? Y el bandoneón empecé hace 3 años más o menos. Yo tengo un maestro, Julio Pereiro, que es de Formosa, que es un apasionado del tango. Y él siempre soñaba que yo toque el bandoneón, ¿viste? Me decía, Mario, vos, ¿por qué no tocas el bandoneón? Porque vos tenés condiciones, ¿por qué no? Por favor, me pidió por favor para que estudie, ¿viste? Y entonces empezamos a estudiar. En realidad, viste, yo no pensé esto, que iba a venir a Buenos Aires y que iba a entrar a la orquesta escuela, la verdad que, porque era, para mí era inalcanzable eso. He tenido estudiantes que son misioneros o correntinos o entrerrianos que tocan, vienen porque les quieren mejorar su toque en el tango, pero vienen tocando la música de ellos, que te digo, es impresionante cómo hacen sus cosas. Inescribibles, como debe ser la verdadera música, no se puede escribir. Es una mentira eso de que la música se escribe. Esa es la música que no se escribe, esos fraseos, esa ornamentación, esos gestos, no gestos corporales, esos gestos musicales, son inescribibles. La grafía musical no alcanza. Y yo les pido que toquen en la misma clase, les digo, por favor, tocate ese chamamé porque me fascina ver, yo jamás podría hacer eso. ¿Y qué diferencia sentís, por ejemplo, la pulsación que tiene la música con la cual naciste y esta que estás aprendiendo a tocar ahora?
Diferente, todo diferente. Porque el chamamé, bueno, es música popular también, pero sale del corazón, ¿viste? El tango también tiene, también, pero tiene otro requisito, ¿viste? Tiene estilo, tiene muchas cosas, tiene, que estamos aprendiendo acá. Tiene articulaciones, tiene... Bueno, hay que leer muy bien. ¿Pero el chamamé no tiene estilos y articulaciones también? Tiene, pero no sabemos. No, o sea, no, no está escrito. No está escrito. Eso sale de acá, del corazón. Sale todo el corazón. Así que esa es la diferencia que hay. A diferencia de cómo me decían cuando yo era chico, que era una música que no se podía escribir porque no era música. Astor Piazzolla decía, yo sería incapaz de tocar un chamamé, porque para tocar un chamamé hay que nacer en esa tierra. Estamos en Gobernador Virasoro, un pueblo ubicado al norte de la provincia de Corrientes. Marina tiene 17 años y es una verdadera apasionada por el chamamé. Cuida tu guiso, Clara. Mi chakra, cuido. Bueno. ¿Cómo se llama ese? Ese se llama Recordando a Yapeyú. Me encanta cómo suena. Está bueno. ¿Usted tiene acordeón? Sí. ¿Traje mi acordeón? ¿Quieres que toquemos juntos? Bueno. Dale, tocamos juntos entonces. Ahí yo traje mi acordeón también. ¿Te gusta? Sí. Sí, una acordeón chiquitita. Hace muchos años las tengo. No hace botones a piano nada más que yo. Claro. Toco a piano. ¿Pero usted sabe tocar así hilera o...? Trailera no. Las dos hileras sé tocar algunas cosas. Sí, algunos chamamés como la colonia. Pero sí sé tocar. ¿Y usted por qué le gusta la trail? ¿Esa le gusta la piano? Porque cuando le pedí a mi papá que me compre un acordeón, en vez de comprarme un acordeón de botones, me compré un acordeón a piano. Ah, piano. Que ahí se fue... Porque en Apóstoles había una relojería de esas que venden, ¿viste? Los lugares que venden radio, relojes, y había un acordeón en la vidriera chiquitita, un acordeón a piano, un poquitito más chica que esta. Y me compró ese acordeón, entonces... Ahí ya quedó. Arranqué por ese acordeón. Sale lindo. Qué lindo. ¿Es gritona? Sí. No, pero suena lindo. Sí, sí, sí. Acompaña bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tocar? No sé, el de la acordeón me gusta el sonido, el chamamé cuando sale así. Me gusta tocar bien tarragocero, le digo así. ¿El estilo tarragocero te gusta? Sí, el estilo tarragocero, sí. ¿Y tenés compañeros en la escuela, no en la escuela de la Casa de Cultura, sino en la escuela donde vas a la mañana? Sí, nosotros somos un conjunto, somos las Guainas del Chamamé. Y son mis compañeras del mismo curso, nomás que tocamos. Una es guitarra, las dos guitarreras y yo acordeonista. Así es porque a veces solemos hablar con nosotros en las Guainas de la escuela y yo le pregunto, ¿te gusta el chamamé? No, más o menos, nomás me dice, no, a algún chico así, ¿te gusta el chamamé? Más o menos, nomás, solo miedo a nosotros, nomás, entre las Guainas, nomás. No es que nos gusta, más vio. Digo que nosotros tenemos que defender acá el chamamé como estamos en Virasoro, en Corriente, vio. Yo, por lo menos, no sé, le llevo la sangre, por eso el chamamé me gusta. Para entender la presencia que el chamamé y el acordeón tienen en este tipo de pueblos de Corrientes, basta con acompañar a Marina a la Casa de la Cultura, el lugar en donde toman clase y se ensaya. ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Allá en los campos de Corrientes, frente a un arisco rodeo! ¡Papi, pero me olvidé!
El instrumento no es algo, el instrumento es alguien. Es alguien, no es un objeto. Para construir un instrumento se necesita mucha energía. ¿Quién lo va a diseñar? El color, el tipo de voces, con registros, sin registros. ¿Cuántos bajos lo hacen? Lo arman y luego lo tiene el instrumentista. Pero ¿cuántas mujeres y cuántos hombres han participado para que este instrumento comience a tomar vida? Es como el niño que sale del vientre de la madre y pega el grito. Está con vida. Con esto pasa igual. Después de escuchar esas bellas palabras de Barbosa, recordé a un poeta que dice: tus hijos no son tus hijos, sino hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. Tal vez con los instrumentos de fuelles ocurra algo parecido. Como dice Raúl, estos instrumentos son seres vivos, entonces nunca son nuestros, sino que pasan por nuestras vidas durante un rato y luego siguen viaje. Tal vez sea que los instrumentos de fuelle, estos seres errantes, aceptan compartir parte de su viaje y durante ese rato comparten su sonoridad y su esencia. Pero luego, antes o después, su viaje continuará hasta las próximas manos que los esperen. Puede sonar triste, pero hay algo noble en lo efímero del trato que nos proponen.